tema también a tratar, Joel, contigo. Contanos más detalles. Ayer reportábamos desde de la colonia San Miguel, distrito de San Cristóbal, a unos 140 kilómetros aproximadamente de la capital departamental, el robo de una avioneta por parte de 5 desconocidos que vestían uniformes similares de la Policía Nacional. Hoy ya los datos fueron apareciendo y también ya pudieron rescatar esta avioneta que finalmente fue abandonada ya en la zona de Concepción. Los trabajos investigativos se centran ahora en la zona de San Alfredo, en una localidad denominada Garaycue. Entonces un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional hasta el momento para poder entender y también llegar a identificar a los integrantes de esta banda que llevaron a bordo de esta avioneta algunos elementos, alguna carga que hasta el momento también los investigadores tienen muchas dudas al respecto, porque inicialmente se hablaba de bolsas negras, ya posteriormente también una mochila que aparentemente llevaban estas 5 personas. Bueno, son los datos que van a ir uniendo los investigadores con respecto. Hablamos con el comisario Marcelino Espinosa. Efectivamente, ya tenemos la confirmación de que la avioneta está en una estancia. Se trata de la misma avioneta que fue robada, asaltada, a mano armada, acá en la zona de San Cristóbal. Lo cierto y lo concreto no sabemos cuál fue el motivo, la circunstancia. Puede ser que hasta ahí nomás tenía que ser el vuelo o tuvo algún tipo de desperfecto. Fue abandonado y ya recuperado seguramente. Las autoridades del Ministerio Público, en coordinación del Ministerio Público de Concepción, como acá de la zona que atendió la causa, va a ser llevado a algún punto para luego devolver al propietario. En la localidad de San Alfredo, en una estancia, fue abandonado la avioneta, como le digo, sin ocupante, sin persona que puedan dar versiones acertadas. Van a hacer los investigadores su pesquisa, van a hacer las consultas correspondientes si fueron rescatados por algún tipo de persona con algún vehículo, porque en la zona solamente vehículos 4x4 pueden entrar. La investigación continúa porque nosotros tenemos acá datos que vamos a ir confirmando, vehículos utilizados que le rescataban los 3 que se quedaron. Los trabajos van a seguir también tanto en el norte del país como acá en la zona donde ocurrió el hecho. Y vamos a ir justamente compartiendo con usted al compás que la investigación dé los resultados positivos. Bueno, no se descarta que estuvieron participando también narcotraficantes, pero la duda está en que el piloto hablaba en portugués y podrían ser grupos criminales que se están reagrupando en la zona norte del país, de acuerdo también a los investigadores. El trabajo se centra aquí en Alto Paraná para poder identificar también de dónde salieron estos vehículos que utilizaron para este atraco. Y compartimos las imágenes de la avioneta ya encontrada después de haber sido abandonada en la zona de San Alfredo. Y la verdad que no es una pista de aviación en donde terminaron aterrizando esta aeronave. Como vemos, hay unos racimos de pasto, un lugar bastante difícil para aterrizar. Una persona realmente experimentada tuvo que haber realizado esta maniobra para abandonarla allí en el lugar. El comisario Nimio Cardoso también hablaba de que es la tercera aeronave que es robada en los últimos meses. Y aparentemente todas estas situaciones guardan relación con hechos vinculados a narcotraficantes. Gracias, Joel, por estos datos. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Informe completo desde la zona del Alto Paraná.